Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias le damos al Señor que nos concede poder estar reunidos en esta hermosa noche. Creo que todos nos hemos estado gozando, dándole la honra y la gloria al Señor. ¿Cuántos se han estado gozando en esta noche? Levante sus manos, denle la honra y la gloria al Señor, porque el Señor está aquí con nosotros y Él se merece toda honra y gloria. Porque si no fuera por el Señor, quizás no sabemos dónde estuviéramos. Pero de algo sí estamos seguros, estuviéramos perdidos, sin fe y sin esperanza. Pero gracias sean dadas a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, el que nos ha salvado y nos ha redimido del pecado. Y por eso el cristiano no debe de estar callado. El cristiano Señor, que el Señor bendiga grandemente al hermano, a los hermanos pastores, al hermano Alonso Lario, al hermano Miguel Chévez, que el Señor le bendiga en una manera muy especial, que el Señor bendiga en una manera muy especial también al hermano pastor de la iglesia local, nuestro hermano Armando Saavedra, que el Señor bendiga también a todos los diáconos de esta iglesia, que el Señor bendiga al presidente de los jóvenes, a nuestro hermano Rubén, que tuvo de parte del Señor el deseo de extendernos esta invitación, amados hermanos, y es por la misericordia del Señor que estamos aquí. Es porque el Señor ha sido bueno con nosotros, es porque el Señor tiene bondad para con nosotros, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, dice su palabra. Que el Señor bendiga a los otros presidentes de jóvenes también que están aquí, al hermano Jair Auceda, presidente de los jóvenes de la iglesia de Grand Prairie, que el Señor le bendiga en una manera muy especial. Que el Señor bendiga también a los hermanos, a los jóvenes y al hermano David que nos acompañan desde Houston, quienes decidieron venir con nosotros, amados hermanos, y que el Señor les bendiga en una manera muy especial, porque el Señor nos ha guardado en ese camino y es por su pura misericordia. Que el Señor también bendiga a los jóvenes que vienen desde Nueva York, que el Señor bendiga a los jóvenes de la iglesia de Betel. Les saludamos en el nombre del Señor y es un gozo poder volver a verles una vez más. Que el Señor bendiga sus vidas y a todos los jóvenes que están aquí de la iglesia de Grand Prairie, de la iglesia de Irving, que el Señor les bendiga grandemente, y a toda la iglesia. Creo que el Señor está aquí para bendecirnos a todos. Alabado es el nombre del Señor. Les voy a pedir, amados hermanos, que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor y les voy a pedir que busquen conmigo en el libro de los Salmos. Vamos a estar basándonos en uno de los Salmos, libro de los Salmos, capítulo, bueno, Salmo 14. Alabado es el nombre del Señor. Quizás sería mejor decir Salmo 14 que decir capítulo 14. Alabado es el nombre del Señor. Libro de los Salmos, Salmo 14, lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se
asiento. Alabado es el nombre de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, bendiga al hermano pastor y al hermano presidente jóvenes, quienes tuvieron el deseo de celebrar esta campaña de avivamiento, campaña juvenil. ¡Qué bendición, amados hermanos! Y es que todos estamos necesitados de un avivamiento, de que el Señor nos recuerde que tenemos que pararnos firmes y servirle a Él. Alabado es el nombre del Señor, porque primeramente el avivamiento es un llamado a que nos acerquemos más a Dios, es un llamado a que dejemos todas las cosas de este mundo y nos paremos firmes en el camino del Señor. Alabado es el nombre de Cristo. Recuerdo que en el 2016 esta juventud de esta iglesia local presentó un tema llamado Derribando Fortaleza. Y recuerdo ese tema, y este fin de semana en esta hermosa campaña quisiera basarme bajo un tema general, Derribando Fortalezas que Estorban la Juventud de Hoy. Derribando fortalezas que estorban la juventud de hoy. Alabado es el nombre del Señor. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una de esas fortalezas, porque hay muchas, pero vamos a estar hablando acerca de tres, estos tres días de campaña. En esta noche vamos a estar meditando bajo el tema la fortaleza de la filosofía humana. La fortaleza de la filosofía humana. Alabado es el nombre del Señor. Encontramos aquí un salmo escrito por David, alabado es el nombre de Cristo. Inspirado por el Espíritu de Jehová, David escribe estas palabras acerca de la triste condición del hombre que rechaza a Dios. Y tocante a los primeros tres versículos de este salmo, David primeramente mira a aquellos que negaban la existencia de Dios. Y llega él a la conclusión de que tales personas eran necios. Y es que la idea detrás de la antigua palabra hebrea, traducida para necio, es más moral que intelectual. David no tenía en mente aquellos que no fueran lo suficientemente inteligentes para descifrar a Dios, porque en realidad nadie es suficientemente inteligente para entender a Dios al 100%. Alabado es el nombre del Señor. ¿Quién podrá discernir totalmente la mente de un Dios soberano? Alabado es el nombre del Señor. David tenía en mente aquellos que simplemente rechazaban a Dios, y no solamente no creían en Él, sino que actuaban conforme a sus malas convicciones. Por eso el salmista dice que es necesario tener un encuentro con Dios, es necesario conocerle, es necesario llegar a entender que aunque los hombres digan Dios no existe, pero la creación misma y la palabra de Dios nos dicen que sí, Él existe. Alabado es el nombre del Señor en esta hora. El salmista David lo sabía, y es que él veía la creación, pero también tenía una cercanía muy grande con Jehová su Dios. Alabado es el nombre del Señor. David conocía personalmente al Dios de la Biblia. Alabado es el nombre del Señor. Y cuando David miraba los cielos, cuando David miraba la belleza de la naturaleza, David era inspirado y decía palabras como aquella escrita en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche, declara sabiduría. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Cristo. El hecho de que algunos hombres insistan en negar a Dios la existencia de un Creador no borra a Dios del universo, sino que es evidencia de la necedad del hombre, tal como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Alabado es el nombre de Cristo. El hombre que no cree en Dios, en su necedad, niega lo que es plenamente evidente, cree en un tremendo efecto sin causa, niega una autoridad moral en el universo, cree únicamente en lo que se puede probar por el método científico y se rehúsa a ser persuadido por los múltiples y abundantes argumentos poderosos de la existencia de Dios. No quieren escuchar el argumento cosmológico, el cual dice que la existencia del universo
a Dios lo dice con su boca, pero en realidad las palabras vienen de lo más profundo de su corazón. Porque el hombre que niega a Dios no solamente tiene problemas por las objeciones intelectuales acerca de la existencia de Dios, sino que en su corazón desea que Dios no exista. Y muchas veces es por razones morales. Jesús lo dijo bien claro en San Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque quieren seguir haciendo lo malo sin tener que pensar en que hay un castigo al final de todas las cosas. Pero tristemente para ellos, la palabra de Dios y la ciencia misma dan evidencia contundente de la existencia del Creador del universo, porque antes que en este mundo existieran científicos, ahí en el cielo la ciencia y la sabiduría ya existían. Alabado es el nombre del Señor. Razón dijo Isaías: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Si usted busca conmigo Job capítulo 26, versículo 7, alabado es el nombre del Señor, dice la palabra del Señor, Job 26, 7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, alabado es el nombre del Señor, la tierra flota en el espacio, mientras que en tiempos antiguos, otras religiones, otras creencias decían muchas cosas. Algunos decían la tierra está sobre la espalda de una tortuga, otros grupos decían está sobre la espalda de un elefante, otros decían está sostenida por uno de los dioses. Según los griegos estaba sostenida por su ídolo llamado Atlas, pero la palabra del Señor, antes que cualquier hombre dijese que la tierra está en
continúa el salmista David, el Salmo 14, diciendo las palabras: no hay quien haga el bien, alabado es el nombre de Cristo, porque el hombre sin Dios, amado hermano, el hombre caído está tan desviado que por instinto no hace el bien, y aunque el bien que aparentemente pueda hacer, lo hace, pero está contaminado del mal, porque nacemos con la voluntad y la capacidad de hacer el mal. Alabado es el nombre de Cristo. Nadie le tiene que enseñar a un niño a hacer el mal, sin embargo, para que haga el bien y sea una persona de bien, se le tiene que enseñar y se le tiene que corregir. Alabado es el nombre del Señor. El camino de menos resistencia es el camino hacia el mal. Alabado es el nombre de Cristo. Es más fácil animar a un ser humano a que haga lo malo que a que haga lo bueno. Alabado es el nombre del Señor. Por eso Jesús también dijo, por eso el salmista dijo, por medio, el salmista dice estas palabras: no hay quien haga el bien. Y por eso Jesús, siendo hombre, estando en la tierra, viene el joven rico delante de él y le dice: maestro bueno. Pero Jesús le dice: no, no hay ninguno bueno, sino solo hay uno, y él está ahí arriba. Solo Dios es bueno. Alabado es el nombre del Señor. Este mundo en verdad no tiene la solución o la respuesta para el mal. Está en nuestra naturaleza, está enraizado. El único que tiene la respuesta es Cristo Jesús. Alabado es el nombre del Señor. Solo Cristo nos puede hacer bueno. Alabado es el nombre del Señor. Ahora quizás alguien se podría preguntar: ¿por qué es necesario este mensaje para la juventud de hoy? Es menester y es necesario que hablemos esta palabra, porque la juventud necesitamos, y ahora más que nunca, atender a la palabra del Señor. Necesitamos atender al llamado de Dios. Necesitamos atender a esta escritura, porque vivimos tiempos muy peligrosos en los cuales nuestra propia sociedad y la filosofía y las creencias adoptadas por el mundo posmoderno en el cual vivimos tienden a levantar fortalezas para desviar al joven cristiano de la verdad bíblica. El sistema educativo en esta nación, en los colegios, en las universidades, se plantea una gran amenaza, espiritualmente hablando, en contra de la juventud cristiana. La sociedad posmoderna en la cual vivimos sigue las ideas de grandes hombres intelectuales, pero la Biblia dice que también fueron grandes necios, porque negaron la existencia de un Dios todopoderoso. Ahora es común oír en las clases de los colegios las palabras de hombres como Hawking, hombres como Fromm, hombres como Voltaire, hombres como Freud y Nietzsche. Son las enseñanzas que se están impartiendo a la juventud de hoy. Los que no creen en Dios, los ateos, son los hombres que la sociedad exalta. Y para empeorar la cosa, la cultura fragmentada de este siglo XXI nos ha llevado a ser una sociedad que ha perdido de vista la verdad absoluta, y hemos puesto en su lugar una verdad relativa. La sociedad ahora dice que todos están en lo correcto,
y es por eso que se han pasado leyes abriéndole las puertas a todo tipo de inmoralidades, causando que la maldad de esta generación suba hasta los cielos, así como en tiempos de Sodoma y de Gomorra. Estamos, como dice la Biblia, en el libro de los jueces, dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía como bien le parecía. Lo más tremendo, amado hermano, es que también en las iglesias, el cristianismo en esta nación ha creado su propia subcultura con los mismos valores de una cultura corrompida del mundo. Ahora muchas iglesias se enfocan más en tener sus propios programas y canales de televisión, su propia diversión y entretenimiento, su publicidad pagada, sus noticieros, sus revistas, sus ofertas especiales. Se le ha dado la prioridad a todo, menos a la palabra de Dios, menos a la búsqueda de Dios, menos a buscar la santidad. Alabado es el nombre del Señor. Y eso es lo que el diablo quiere, es lo que está metiendo las iglesias. Y llegará el día en que muchas iglesias ya no serán iglesias, porque se apartarán totalmente de la palabra de Dios. Van a llegar a ser como dijo Jesús, y muchas ya lo son, casa de ladrones. Llegarán a ser lugares secos y vacíos, donde no se moverá la gloria de Dios. Por eso, amado hermano, es necesario que nos paremos firmes. Sus jóvenes están adoptando la filosofía de este mundo, están creyendo a falsa doctrina, ya no quieren seguir la doctrina de sus iglesias y van a implementar cambios. Alabado es el nombre del Señor. Y amado hermano, esos cambios van a suceder. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si usted lo crea o no, pero la juventud sí es el futuro del mañana, y por eso es necesario que nos aparemos firmes. Come on.
Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso es, amados hermanos, cuando la bendición de Dios se deja sentir en nuestras vidas. Es algo muy especial, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero nuestra responsabilidad sigue siendo de predicar la palabra. Entonces vamos a continuar, amados hermanos. Alabado es el nombre de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Es necesario, como decía, es menester que nos paremos firmes. La juventud de la iglesia del presente, y como dicen muchos, la juventud que es la iglesia del mañana, alabado es el nombre del Señor. No adoptemos las filosofías de este mundo. Parémonos firmes en el camino del Señor. Porque cuando adoptamos las filosofías de este mundo, entonces entra el libertinaje a nuestras vidas. Somos extraviados de la fe verdadera. Empezamos a pensar como algunos piensan. Dios lo que ve es el corazón. Y otros dicen, bueno, Dios sabe que yo le amo. Otros dicen, bueno, mientras me sienta bien, creo que no hay problema. Y otros hasta han creído a doctrinas falsas y dicen, salvo, siempre salvo. Pero el Señor nos libre de todo eso. El Señor nos libre de todas esas cosas. Alabado es el nombre de Cristo. Como decíamos, el Señor nos puede guardar. Y Él nos puede cuidar de todo eso. Continúa diciendo el salmista David. Si usted mira ahí Salmo 14, versículo 4 al 6, vemos que David está diciendo que los que hacen iniquidad son los que muchas veces parecen ser los fuertes. Y David se preguntaba, ¿será que el Dios de la iglesia, el Dios de Israel, alabado es el nombre del Señor, ha abandonado a su pueblo para que sea presa de los necios y de los corruptos de este mundo? Para que sean presa de aquellos que no invocan el nombre de Jehová. Sin embargo, el Espíritu de Jehová le da una respuesta muy clara a David. E ilumina su mente y David empieza y reconoce, alabado el nombre del Señor, que no son así las cosas. Y sale de la boca de David aquellas
Está bien dicha la frase, que el hombre se pierde porque él quiere, o que el hombre se pierde por su propia necedad, porque la palabra de Dios y la creación misma dan testimonio de la existencia de un creador. La Biblia misma, amado hermano, este glorioso libro, esta preciosa palabra contiene suficiente evidencia para que el hombre, sin importar su etnicidad, su raza, género, edad, educación, profesión, nivel económico o social, bueno, todas las demográficas que le pregunten, no importa todo eso, amado hermano, si el hombre en verdad leyera esta palabra y quisiera comprenderla y quisiera en verdad creer esta palabra y viera la creación y lo hermoso que es lo que Dios creó, alabado es el nombre del Señor, y que todo ello da testimonio de un Dios soberano, amado hermano, no interesara, como dije, raza, no interesara a nivel social, no interesara a la mala educación o ni nada de eso, la humanidad toda se postraría delante de Cristo y le recibiría como su único y suficiente salvador de sus almas. El hombre niega a Dios porque él quiere, el hombre no quiere aceptar la realidad. Amado hermano, es necesario que nosotros no seamos necios. Si el diablo quiere turbarnos, si el diablo quiere poner en nosotros la duda, amado joven, si no en la universidad o en la escuela te están enseñando que Dios no existe y te quieren dar evidencia, sale una cosa, que no tienen evidencia concreta, pero la palabra de Dios y lo que yo siento en mi corazón y lo que mi hermano siente y lo que mi hermana siente, la presencia del Espíritu Santo es evidencia concreta de que nuestro Dios vive. Alabado su nombre en esta hora. El hombre no quiere creer en Dios, y aún las otras religiones, amado hermano, se dice que en muchas de las sinagogas de los judíos no se leen los versículos de Isaías 52:13, Isaías 53:12, porque dan una descripción perfecta de la muerte del Mesías, la muerte redentora del Hijo de Dios. Y tan parecida es esa palabra a lo que sucedió con Jesús en los evangelios, que ellos no leen esos versículos porque siguen negando que Jesús no es el Mesías, siguen en su necedad de que Jesús fue un simple hombre que ellos clavaron en una cruz. Y pero ¿sabe qué, amado hermano? Pueden cerrar su Biblia, pueden decir esto no es para nosotros, pero alabado el nombre de Cristo, esa palabra sigue estando allí, esa palabra sigue ahí escrita, porque la palabra de Dios misma dice, Jesús dijo, será alabado el nombre del Señor, triste para aquel que trate de quitarle o añadirle a la palabra de Dios, porque esta no es la palabra de los hombres, es palabra de Dios. Y aunque el hombre diga que no, pero Cristo dice que sí, la iglesia dice que sí, la iglesia proclama la palabra de Dios, alabado en el nombre de Jesús. Ahora, para terminar, amados hermanos, veamos el último versículo del Salmo 14. Dice David: oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¡Aleluya! En otras palabras, dice David que de Dios vendrá la liberación, la salvación y el triunfo final de su pueblo, porque contra Dios no hay vencedores, sino solamente vencidos. Ejemplo de la fatalidad del hombre en su búsqueda de estar un paso adelante de Dios. Existe una muralla en Jerusalén que subsiste hasta el día de hoy al lado de la ciudad de Jerusalén, construida por el gran sultán turco Suleimán.
su segunda venida por un lado de ella, según Zacarías 14, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos que se encuentra al frente de la puerta, y por otro, según Ezequiel 47, en el futuro templo estará orientada al este. Pero lo que es bastante lógico es pensar que será de esa manera. Amado hermano, este hombre fue un gran hombre intelectual, fue un gran genio, y se levanta este hombre, este sultán, y cierra aquella puerta y pone aquel cementerio y dice: a ver ahora si el Mesías de estos judíos va a poder entrar por esta puerta, para no se dar cuenta de las palabras que dijo Jesús en San Juan capítulo 5. Yeah.
Gloria a Dios. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Alabado el nombre del Señor. De cómo muchos hombres han tratado, han tomado decisiones para salir adelante, un paso adelante, para llevarse de listos con el mismo Creador del universo. Sin embargo, quiero decirle, amado hermano, que hasta este momento, y bueno, para siempre, el Señor sigue ganando en todas las categorías. Él sigue ganando, alabado el nombre de Cristo. Él sigue ganando, hay muchos ejemplos. Dios utilizó el edicto de Augusto César para que Jesús naciera en Belén. Alabado el nombre del Señor. Cuando perseguían a los discípulos, a la iglesia primitiva, con el fin de aniquilarlos, estos se multiplicaban más y más. Alabado.